mis amigos, ¿cómo están? Como le había prometido en el video anterior, aquí te traigo la receta para que realice la masa para tus quesadillas. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: 1 kilo de harina de trigo 40, 100 gramos de grasa, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, levadura de cerveza 50 gramos, vainillín, agua y opcional anís. En la batea voy a poner la harina. Este se llama batea, no es cajón, es una batea. Ponemos toda la harina en la batea y reservamos una pequeña cantidad por si acaso la levantamos húmeda a la masa para que tengamos con qué solucionar. En un recipiente ponemos la levadura. Desarmar, agregar una cucharada de azúcar. Poner agua tibia, que no sea muy caliente, porque puede quemar la levadura y no va a leudar la masa. Por último, espolvorear harina y dejar que leude. Y aquí lo voy a arenar a la harina. Cascamos 2 huevos y le agregamos 100 gramos de azúcar. Acá voy a mezclar los huevos con el azúcar. Voy a poner 2 cucharadas soperas de anís. Y acá adentro le ponemos la levadura. Y vamos mezclando. Y también le voy a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Y ahora sigamos formando la masa con agua tibia para que no endurezca la masa. Acá estoy haciendo en esta batea la masa para la guisadilla, ya que un suscriptor me dijo, Dani, que a él le encanta ver cuando yo hago los videos y realizo alguna masa, que lo haga acá en la batea. El agua debemos poner de a poco, amasando la masa y ahí agregándole de a poco. No hay que abusarse tampoco. Esta masa podemos utilizar también harina de trigo 30. Esta masa podemos usar para las empanadillas de dulce de harina. Ahora vamos a amasar por 10 minutos. Cuando ustedes realicen la masa, traten de no estar en corriente de aire, porque el aire la endurece a la masa. Cuando son aires fríos, no debemos hacer la masa en ventilador ni aire acondicionado para que salga la masa suave, linda y esponjosa y no le salga, no obtengan una masa dura, aplastada, ni tampoco se le va a leudar. Amasemos unos 10 minutos hasta que quede suave y lisa. Después que han pasado 10 minutos que estuve amasando acá, voy a hacer un chorizo, un cilindro, y ahí lo voy a dejar descansar
unos 5 minutos, dejar descansar para hacer el disco de la guisadilla. Voy a dejar descansar aquí la masa 5 minutos. Descansada la masa, voy a cortarla pedacitos para hacer los pupitos o para hacer disco. Debe empezar aproximadamente 50 gramos cada uno. Tienen que ser parecida ambas tapas. Este es el tamaño. Pueden elegirlo ustedes. Puede ser grande, mediana, pero las tradicionales de acá son grandes. La tucumana y la santiagueña son grandes. Las tapas son grandes. Acá estoy haciendo distintos tamaños o que pesan diferente estas tapitas que estoy por hacer para las guisadillas. Con solo tocar las masas, sentir en la mano, ya sé cuánto pesan, así que voy poniendo en estas hileras distintas, chicas, grandes. Suelen decir las mujeres que trabajan con este tipo de comercialización, trabajan haciendo guisadilla, tienen un buen dinero, una buena ganancia. La masa que hice primero, a esa lo voy a estirar. Suave, sin apretar mucho. Así. No muy fina. Gruesa, así. Un poquito gruesita. Para que estas tapas, al momento de cocinar y sea fácil de sacarla, le debes poner grasa a una sola tapa y no la colmes de mucha cantidad porque se va a encrudecer. Y la ponemos ahí y la ponemos en la bandeja en la cual la vamos a llevar al horno a engrasar. Acá tengo de engrasada, o podés enmantecar la bandeja y la colocamos ahí las tapas para las guisadillas. Llevarla en el horno, que estén un poquito separadas. Y ahora voy a pinchar, o sea, dos pinchazos y nada más. Y a esta una y listo. Leudada la guisadilla, ahora la voy a llevar al horno. Esta demoraron poco tiempo para leudarse, ya que acá está haciendo una elevada temperatura en Tucumán. Ahora vamos a poner acá al horno los discos esta de la guisadilla. Guisadilla horneada, 4 minutos de cocción, acá en el horno de barro. El motivo que le ponemos grasa, materia grasa a esta guisadilla, es para que así nos facilite cuando la queramos abrir para ponerle el dulce de harina. Esto ves, fácilmente se abre sin ningún tipo de esfuerzo, nada. Solita se abren porque nos pusimos la grasa, la materia grasa. Por eso la colocamos así en filita, las levantamos de la asadera, la ponemos así para que ellas no tomen el calor de la asadera, se nos encrudezca. Acá vamos a rellenar las guisadillas. Estas guisadillas son para Javi Javito, para que la recuerde a su abuela Argelia. Esta guisadilla que estoy acá preparándote para vos.
Acá tenemos nuestro postre favorito. Para que lo disfrutes, para que lo hagas y recuerde de aquellas siestas, de aquellos días que saboreaba este rico manjar. Chau, chau y hasta el próximo video.